¿Te pusiste a pensar alguna vez si habría diferencia entre ver, mirar y observar? Mi nombre es Emiliano Cerenza y te doy la bienvenida a Energes, poder que transforma. La respuesta a esta pregunta es sí, hay diferencia. Ver es la acción de percibir un objeto a través de los ojos, por medio de la vista. Mirar es dirigir nuestra vista hacia una persona, animal o cosa. En cambio, observar va más allá. Implica prestar atención a los detalles para determinar características, comportamientos y conocer detalles de una situación o de una persona. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo es la mirada de Jesús? En los libros del Evangelio vemos varios ejemplos en donde Jesús no solamente ve o mira, sino que Él observa, porque conoce más allá de un simple ver. Por ejemplo, Jesús mira con cariño al joven rico cuando le dice, ve y vende todo lo que tienes y sígueme, a pesar de que él no lo siguió. Jesús mira con simpatía a Zaqueo y le dice, baja de ese árbol, que hoy iré a comer a tu casa, sin importarle quién era Zaqueo. Jesús mira con admiración a aquella viuda que dio todo lo que tenía para Dios. Jesús mira con compasión a aquella mujer adúltera, pero arrepentida. Pero en cada uno de esos casos, como en tantos otros, siempre hubo una transformación. Pero a veces, Jesús mira con tristeza y rabia a aquellos que, así como los fariseos, solo se fijan en las formas de hacer las cosas, pero se olvidan del amor. Pero sobre todo eso, Jesús mira con amor. ¿Cómo crees que te ve a ti? Su palabra dice, con amor eterno te he amado. Desde antes de que tú nacieras, Él ya te amó. Y hoy te dice, ven a mí. Yo ya pagué el precio de tu pecado. Solo necesitas creer en esto y arrepentirte de todo corazón.